aquí, Isabel Ferrer. Me he publicado otras dos, cuatro amigos, y ayer por toda la noche las tres editadas por Alada. Es autor igualmente de guiones cinematográficos, Amor de Camarica, Los Nueve Años de Nuestra Vida, Ya Dudando y La Niña de Tus Ojos, y en colaboración con Carlos Bosch Parseros, un documental que fue nominado a Oscar. Y ha escrito y dirigido las películas La Buena Vida, Obra Maestra, Soldados de Salamina, a partir de la obra homónima de Javier Cercas, Bienvenido a Casa, por la que recibió en el Festival de Málaga el premio al mejor editor, y La Silla de Fernando, dirigida con Luis Alegre sobre Fernando Fernández, que también en televisión es además actor. Se tiene una trayectoria, como decía al principio, plurinacional. Es una confusión que existe por Internet. Internet es una cosa que está muy bien, además de donde dices que está muy bien Internet, pero informa mucho. Pero informa de una manera torrencial, ¿no? Entonces, no, lo que ocurre es que tengo amigos que alguna vez han necesitado a alguien que... Ya está ocupado. Claro, ya casi siempre el personaje es absurdo. Y entonces me llaman a mi perra, ¿eh? Ese gasto que lo va... Hay un campo que se llama cameos. En América le llaman cameos, que es apariciones sin cobrar. Muy bien, pues ha hecho cameos. Ha hecho cameos también, lo de cobrar de boca. Y decía que el libro es una trayectoria multidimensional y de la que tenemos la oportunidad de hablar. Pero empezamos con la literatura, con Saber Perder, que es una novela que, en mi opinión, entre muchos medios se encuentra en el nivel de saber ver a lo grande y también en los pequeños detalles. En un momento de la novela nos dice que en ocasiones un pequeño detalle lo cambia todo. Pues esta novela está llena de miradas también muy precisas que muestran cómo esos detalles tienen el poder de cambiarlo. Y además de saber ver, sabe reconocer las distintas capas que contiene la realidad social, exterior, pero también la realidad que abarcamos en nuestro interior, y esas capas son muchas veces lados oscuros. La novela de David Trueba los reconoce y los destapa. Y he puesto en mi presentación que los despelleja en el sentido más literal del término, es decir, dejando la realidad interior y exterior, sin disimulo, como en carne viva. Es una novela llena de verdades contemporáneas, donde se nos presenta ciudades, o una ciudad, en este caso Madrid, pero podría ser otra ciudad, ciudades que existen de verdad, compuestas de distintos mundos, de distintas culturas, de distintas realidades sociales y personales, que en principio parecen diseñados para no cruzarse, ¿no? Para vivir en paralelo, pero que David Trueba coloca en un dibujo distinto, distinto y cruzado. Hay uno de los personajes que en la novela dice: habíamos nacido el uno para no cruzarse jamás con el otro. Pues el saber perder, esos personajes y esos mundos se cruzan y comen. Tiene una gran significación para ti, que es un poco lo que reivindica la novela, ¿no? La novela reivindica que frente al complejo de las personas, frente a la magnitud de otras personas, ¿no? Ya sean públicas o ya sean personas que pasan a la historia por sus actos, su importancia en la sociedad, en la historia, uno también se enfrenta a su insignificancia, ¿no? Dentro de la historia. Y entonces tratas de alguna manera dirigirte a la gente como muy de igual a igual, ¿no? En el sentido de tu insignificancia y la mía, pues pueden a lo mejor conformar el mundo, ¿no? Más a veces que los titulares y las personas importantes, sino que el mundo se cambia en el ascensor, ¿no? De tu edificio, o sea, cuando dejas pasar a alguien, cuando compartes con alguien esos tres pisos sin decirte nada, o diciéndote algo, cuando le das a alguien a escuchar algo, le das a alguien a leer algo, y de pronto cambia la vida. Yo me acuerdo, y creo que es el punto de partida de esta novela, que luego es uno de los puntos finales de llegar a la novela, en lo que es la trama de la novela, que es cuando yo estudiaba, en el último año, cuando hacía COU, que ahora sería el segundo de bachillerato, ¿no? Según estos. Yo me pasé toda mi infancia explicando a mis hermanos mayores en qué consistía el BUP. Entonces consistía en que yo les explicaba, ellos me decían, pero eso es tercero de reumática. ¿Cómo vas a ser tercero de reumática? No, es segundo de reumática. Y yo pensaba, ¿qué imbécil es el mundo, ¿no? O sea, porque estos han tenido estas cosas y ahora me paso el día
viendo que mis hijos van a estudiar una cosa que tampoco tiene correspondencia con tercero de Google y Coase y no había eso, pero o sea, es una manía por podernos las pocas cosas que tenemos claras, ¿eh? Entonces yo siempre mido los estudios, esto a lo mejor si hay profesores aquí os va a parecer mal, por los años que te quedan, como los condenamos. Yo siempre les digo, pero bueno, ¿cuánto te queda para acabar? Y yo, cuatro, ah, vale. Entonces más o menos que antes me diga de dónde estabas tú cuando te quedaban 4 años para acabar. Bueno, pues cuando me quedaba un año para terminar, o para empezar la universidad, que ya es una carrera más llevadera. Recuerdo que no sé por qué extraña razón me había ido a estudiar a un instituto en Madrid que había sido femenino hasta 2 años antes. Y esto es una tontería, pero también era una rareza porque consistía en que había sido femenino, consistía en que había 35 chicas y éramos 3 chicos. Uno era coreano, con lo cual realmente éramos 2. El otro tenía tantos problemas para hablar en castellano y para entender España, ¿no? que ya era suficiente para ir con eso. Entonces, además le nombramos delegado. Por el hecho de no hablar y no me sé coreano. Yo creo que se sigue haciendo con los políticos, ¿no? A ver, que menos entienda. Pues hicimos esto mismo. Entonces quedábamos 2. Uno de ellos, el otro, era muy guapo. Y tenía muchísimo éxito con las 35 chicas. Y yo desarrollé un gran éxito para tratar de que las chicas me contaran sobre los problemas que tenían. Y entonces me contaban, pues ¿qué te parece si te regalo? Se llamaba Jorge. ¿Qué te parece ella si te regalo a Jorge un reloj? Y yo digo, ¿qué vas a regalar un reloj? Yo no tengo reloj, pues voy a regalar un reloj. Y que de suyo estaba vida. A todas las embajadas de este equipo. Y acaso como se empezó a 2 o 3. Entonces en un momento dado de ese curso, no sé muy bien por qué extraña razón, yo que era un estudiante más o menos resolvía mis problemas, me encontré con que un desinterés total, era una ausencia absoluta de... O sea, dije, bueno, esto en realidad no tiene sentido, ¿no? Y me encontré dejando un examen en blanco. Es una cosa que le sucede al personaje de la novela. Entonces un profesor que yo hasta ese día ni me había fijado, ¿no? Sino que solo me había fijado en una cosa que también no conté la verdad, que es que andaba inclinado. Es decir, no, tenía que andar así. Profesores siempre a los alumnos, los que nos interesan los profesores son rasgos muy curiosos de su personalidad. O sea, había una pega de Rubial, antes de que hiciera películas que nadie entiende, había una pega donde le decía a su sobrina, ¿tú no vas a por ejemplo hagas caso de lo que te explican los profesores? Solo fíjate en ellos. Y a mí me pareció que tenía razón, ¿no? Que si te fijas en los profesores, aunque no digas nada, entiendes muy bien en qué consiste la vida. Entonces este profesor era inclinado, pues eso, como si, o sea, como si hubiera torcido, ¿no? Una cosa muy rara. Y solo me había fijado en eso, yo daba filosofía y entonces cuando dejé de saber el vacío, de pronto un día me dijo, oye, ¿puedes quiero hablar contigo? Y yo, entonces, y entonces en el pasillo nos vimos y me dijo, yo entiendo lo que te pasa. Y yo, no me pasa nada. Sí, sí, yo entiendo, pero piensa solo una cosa, que esto es un trámite. Y más te vale pasar este trámite, o sea, no lo dejes caer. O sea, no lo dijo muy claramente, pero me dio a entender como, no seas idiota. O sea, es decir, esto que te pasa es muy estúpido y no debes confundirlo con todo. Pero los adolescentes tienen la tendencia, teníamos la tendencia que supongo que a tomar como algo gravísimo la cosa más estúpida, ¿no? Que luego con el tiempo te das cuenta de lo pronto que era, claro, en esa época es... Y entonces agradecí mucho ese comentario, por lo menos lo agradecí la vez después. Y esa es el arranque del libro para mí, es cómo alguien de pronto puede dejarlo todo caer, puede encontrarse en una espiral absolutamente destructiva y autodestructiva, que la veo, y cuando parece que nada ni nadie te está prestando atención, cuando parece que no hay nada en el mundo que te pueda interesar o que te puedas agarrar, de pronto surge una cuerda, un cabo, un flotador, ¿no? Entonces, esta es la historia de estos personajes, o sea, una especie de náufragos, unos en el éxito, otros en el fracaso, unos en la vejez, otros en la juventud, pero que de pronto hay algo que todavía los mantiene a flote, ¿no? Y que casi siempre está fuera de ellos, ¿no? Y esta es una cosa bastante abstracta, pero que es el movimiento que me hace empezar a acumular cosas para este libro.
y de ahí a escribirlo, pues ya es un proceso. Estamos